Un saludo, buenas tardes. Hoy se conmemora el Día contra la Violencia de Género y el Ayuntamiento de Almería ha querido organizar un acto central englobando a todos los partidos políticos y agentes sociales para mostrar su rechazo ante esta barbarie. Numerosas han sido las actividades que el Consistorio ha preparado y que desde la semana pasada ya se están celebrando. En la jornada de hoy se han clausurado con un acto en el Mercado Central en el que todos los vendedores han llevado el mismo mandil en contra de la violencia de género. Y de forma posterior se ha leído un manifiesto a cargo de Antonia Martínez en el que se ha resaltado la lucha común de todas las administraciones contra estos asesinatos de género. Se celebra el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día importante en el que las administraciones públicas tenemos la obligación inexcusable de poner voz a todas aquellas personas que viven el drama, el horror diario, de convivir con una pareja o unas parejas que las maltrata y que le hace la vida imposible. Como digo, creo que es nuestra obligación y al mismo tiempo que tenemos la obligación de poner encima de la mesa todas las soluciones posibles, todas las herramientas, para demostrarles que hay salida y que se trata de un drama que muchas mujeres han superado con la ayuda de su círculo más cercano y en el que las administraciones no podemos escorrer el bulto. Que las políticas tienen que avanzar en un plano de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y si no, no vamos a conseguir. Para eso necesitamos dotaciones eh, presupuestarias donde se ponga en valor la educación para que los futuros componentes de esta sociedad que van a ser... Nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir en una sociedad más justa, más equilibrada, donde la participación entre hombres y mujeres sea realmente una efectividad, una efectividad, no quedar solamente en el papel. Y el próximo lunes entrará en funcionamiento la línea número 4 de autobús. Se trata de un nuevo servicio que abarcará desde el Hospital Torre Cárdenas, la Goleta y la Universidad de Almería. Como ven, un amplio recorrido que se pone a disposición de todos los usuarios para seguir mejorando el transporte público en la ciudad e incrementando su uso. Además, esta nueva línea, la número 4, conlleva también la puesta en marcha de una campaña que bajo el lema Te Mimamos pretende informar sobre las ventajas de utilizar este medio de transporte para hacer de Almería una ciudad más sostenible. De este modo ampliamos de forma muy importante la cobertura espacial de esta línea, conectando la goleta con importantes centros de actividad de la ciudad, fundamentalmente con Torre Cárdenas y con la universidad, y satisfaciendo así, como digo, una insistente demanda de los vecinos de los barrios que cubre este recorrido. Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día contra la violencia de género y el Ayuntamiento de Almería ha querido organizar un acto central englobando a todos los partidos políticos del Ayuntamiento y agentes sociales para mostrar su rechazo ante esta barbarie. Numerosas han sido las actividades que el Consistorio almeriense ha preparado y que desde la semana pasada se han celebrado. En la jornada de hoy se ha clausurado con un acto en el Mercado Central en el que todos los vendedores han llevado el mismo mandil en contra de la violencia de género. Y de forma posterior se ha leído un manifiesto a cargo de Antonia Segura, en el que se ha resaltado la lucha común de todas las administraciones contra estos asesinatos de género. Yo creo que es nuestra obligación, y al mismo tiempo que tenemos la obligación de poner encima de la mesa todas las soluciones posibles, todas las herramientas para demostrarles que hay salida y que se trata de un drama que muchas mujeres han superado con la ayuda de su círculo más cercano y en el que las administraciones no podemos escorrer el bulto. Pero, desde luego, esta tarea es una tarea diaria que debe prolongarse los 365 días del año. Que las políticas tienen que avanzar en un plano de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y si no, no lo vamos a conseguir. Para eso necesitamos dotaciones presupuestarias. Eh, presupuesto donde se ponga en valor la educación para que los futuros componentes de esta sociedad, que van a ser nuestros hijos y nuestras hijas, puedan vivir en una sociedad más justa, más equilibrada, donde la participación entre hombres y mujeres sea realmente una efectividad. El Ayuntamiento de Almería, además de este acto central, hoy día 25 de noviembre, ha llevado a cabo, y como les hemos contado, diversas actividades durante toda esta semana. Como por ejemplo el Coffee Work, que se celebró en el Hotel Catedral en la jornada de ayer, para abordar el impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes en colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Almería y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental. En él se llevaron a cabo un total de siete mesas redondas con agentes sociales en busca de cómo poder erradicar lo antes posible esta lacra. el Colegio de Oficial de Psicólogos y con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, pues vamos a tener siete mesas, ¿no? Siete mesas de, de agentes sociales. ...en el que se va a ir haciendo preguntas... ...y se va intentando eh, buscar una fórmula... ...y también tratar cómo afecta a los menores... ¿no? ...a los niños y a las niñas... ...y a los adolescentes esta violencia eh, de género. Y del Ayuntamiento de Almería hasta la Junta de Andalucía... ...porque el Museo Arqueológico ha sido el lugar escogido... ...para celebrar el acto central de la propia Junta de Andalucía... ...los alumnos del único grado superior de promoción... ...de la igualdad de género... ...que se han sumado también a este homenaje a las víctimas... Más de 40 solo este año en España. Y, como no, a la repulsa a los maltratadores. Desde LIAM, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, se han puesto en marcha distintas campañas para sumar en esta lucha a jóvenes y profesionales. A su vez, desde la Administración Regional, se ha modificado la ley para mejorar la protección de las víctimas de esta lacra. Todo el mundo suma para decir no y para aislar socialmente y luego condenar, por supuesto, al maltratador, que es eh, el sujeto que está provocando tanto daño. Eh, la eh, Junta de Andalucía hoy mmm, reunimos, ya digo, a clase política, a sector profesional, a futuros profesionales de la, de la Facultad de Derecho. Hay una ley fundamental que ha sido el Estatuto de la Víctima. Que es la primera vez que en España, por fin, se reconoce que no solamente hay investigados o imputados o acusados en un procedimiento, autores de delito, sino también víctimas y que tienen sus derechos y que se las tiene que visualizar en el procedimiento. Y los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras, también se han sumado al no rotundo de la sociedad almeriense a la violencia machista. Ante el propio edificio sindical y ataviados con paraguas llenos de lágrimas de las víctimas, han reclamado fondos y actuaciones de urgencia del gran pacto de Estado contra este mal. Inversiones de las administraciones públicas y un respeto por la igualdad de derechos en el ámbito laboral son algunas de las reclamaciones de estas fuerzas sindicales. Asimismo, piden un esfuerzo de todos para acabar con una aberración impropia de un país desarrollado. El acto ha finalizado, como no, con la lectura de un manifiesto. Ese pacto de Estado efectivamente parece que ha tenido lugar, lo ha firmado concretamente el SOE y el gobierno actual. Lo que no tenemos claro, porque en todos los pactos de... que se hacen, si al final, igual pasa con las leyes o los planes de igualdad, si al final los recursos no llegan... En esto tenemos que realmente sentarnos, firmar convenios de igualdad en la empresa, en... con los empresarios, y la negociación colectiva tiene que estar impregnada de igualdad para que esto, para que esta violencia, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral, no ocurra y que ellas se sientan seguras y puedan denunciarlo. Y también los funcionarios del sindicato CESIF han querido aportar su granito de arena a esta lucha social. Han guardado un minuto de silencio y han recordado con actuaciones musicales cómo 40 familias se han roto en este año 2016 con motivo de los 40 asesinatos de violencia machista que ha sufrido este país, el último justamente en la jornada de ayer. Otro granito de arena para eh, que sea en este día tan señalado donde todos, todos, Insisto, todos pongamos eh, nuestro mayor esfuerzo eh, en evitar esta lacra que cada día y, y, eh, no, no, nos daña. Ayer mismo, sin ir más lejos, fue asesinada otra muchacha de 26 años, eh, cosa que, que, bueno, aunque no sé si se ha, si se ha podido evitar o no. Y para cerrar este gran bloque, el deporte también se suma a la lucha contra los maltratadores. El equipo más laureado del deporte almeriense, el Unicaja Almería de Voleibol, lucirá a partir de mañana sábado en sus camisetas el lema Hay Salida, en apoyo a las víctimas. Esta misma mañana, el presidente del club ahorrador, el Ramón Sedeño, firmaba un convenio de colaboración con la subdelegación del gobierno, con Andrés García Lorca, en el que además de llevar este emblema, van a colocar pancartas con el mismo mensaje en el pabellón Moisés Ruiz, donde juegan sus partidos habitualmente unica jalmería da ejemplo y se suma al no a la violencia machista. visualiza de alguna manera el lema de la campaña de lucha contra la violencia de género. hay salida. y realmente yo quisiera agradecer mucho al equipo de unicaja voleibol, no solamente por la camiseta que van a aportar los jugadores, sino también por el cartel que, como muy bien ha dicho ramón Sedeño, va a estar visualizado por televisión. en un principio. Eh, eh llevar en recorrer por toda España el lema en nuestra camiseta y en nuestro pabellón la, tener una pancarta. Porque nosotros somos de la opinión de que los títulos, los éxitos, no tienen ningún valor si no repercuten en el bien de esta sociedad. En Página Municipal les contamos que el próximo lunes 28 de noviembre se pondrá en marcha una nueva línea de autobús que abarcará desde Torre Cárdenas hasta la Universidad, pasando por La Goleta, un nuevo servicio con un amplio recorrido con el que se pretende incrementar el uso del transporte público en la ciudad de Almería. La concejala de Movilidad Urbana, el Itabad, ha presentado una nueva línea de autobús que entrará en funcionamiento el lunes 28 de noviembre. Se trata de la línea 4 que contempla un trayecto que abarcará desde el Hospital Torre Cárdenas, La Goleta y la Universidad. Contará con un total de 49 paradas frente a las 15 actuales que tenía. Y atiende así a la, a la demanda de los vecinos de los barrios que cubre este trayecto, como son Torre Cárdenas, San Luis, Nueva Andalucía, Cortijo Grande, la Goleta, la Vega de Acá, Nueva Almería y la propia Universidad. De este modo, ampliamos de forma muy importante la cobertura espacial de esta línea, conectando la Goleta con importantes centros de actividad de la ciudad, fundamentalmente con Torre Cárdenas y con la Universidad, y satisfaciendo así, como digo, una insistente demanda de los vecinos de los barrios que cubre este recorrido. Además, esta nueva línea conlleva también la puesta en marcha de una campaña que, bajo el lema 'Te mimamos', pretende informar a los ciudadanos sobre las ventajas de utilizar este medio de transporte para hacer de Almería una ciudad más sostenible. La comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado el proyecto de ejecución del vial en la calle Pilar Miro, junto al antiguo recinto ferial, con un presupuesto base de licitación de 197.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Este proyecto se une a la aprobación la pasada semana de los proyectos de prolongación de la Avenida Adolfo Suárez y de acondicionamiento del solar municipal, ubicado también junto al recinto ferial, antiguo recinto ferial, en la Vega de Acá. Las obras proyectadas consisten en la adecuación del trazado y pavimentación, así como la dotación de diversas infraestructuras del tramo de la calle Pilar Miró, situado entre la Avenida del Mediterráneo y la calle Argentinita. Los trabajos comprenden el movimiento de tierras, la ampliación de la sección de la calzada para el paso de vehículos hasta los 7 metros y aceras de 2,5 metros de ancho en ambos laterales, la disposición de un nuevo imbornal que vendrá a completar la red de pluviales existente y la instalación de alumbrado público. Y les hablamos ahora de que la ciudad de Almería se prepara ya para recibir la Navidad. Prueba de ello es que ya han comenzado los trabajos para la instalación del alumbrado especial de Navidad que se hace todos los años es el caso de la calle Obispo Verá, donde ya pueden ver las luces que poco a poco se irán colocando en el resto de puntos de la, de la capital almeriense. Además, también los operarios trabajan ya en el montaje de infraestructuras las ya tradicionales de estas fechas como son la pista de patinaje por la que cada año pasan cientos de familias, como no, en el mirador de la Rambla Hablamos ahora de la posición porque los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Almería, en este caso las concejalas Consuelo Rumi y Adriana Valverde, han dado a conocer esta mañana las mociones que van a presentar en el próximo pleno, que será, como decimos, el 28, el próximo lunes 28, a partir de las 5 de la tarde, y como no, retransmitido en directo por Interalmería Televisión. Entre ellas solicitan la adaptación de las instalaciones de la desaladora municipal de Cabo de Gata, actualmente en desuso, como almacenes independientes para los barcos profesionales y facilitar así el uso de sus oficinas como espacio para la promoción de actividades de este sector. Se trata, en definitiva, de una medida provisional a la espera de que el equipo de gobierno municipal pueda poner un, en marcha un centro de trabajo destinado a la pesca tradicional en la Almería. En una segunda moción solicitan un programa específico sobre comercio tradicional que se destine a los escolares de los centros educativos del término municipal pero para ello que tengan unas instalaciones que faciliten la labor que realizan. Por eso demandamos al Partido Popular, al equipo de gobierno del Partido Popular que la desaladora municipal que hay en Cabo de Gata que está en desuso se pueda utilizar como almacén para que puedan guardar los barcos y también las oficinas para diversas actividades. Y que se mantengan en buen estado las casetas que hay en la playa. Todo ello mientras que se habilita y se cumple con un compromiso del Ayuntamiento de crear un centro de pesca polivalente que esté ubicado eh, cerca de los barcos que hay en la playa. Y del Partido Socialista a Ciudadanos, porque el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, también ha explicado esta mañana las mociones que este grupo va a llevar al pleno del próximo lunes. En concreto, en una de ellas se solicita la construcción de un centro vecinal para los vecinos de la goleta. En opinión de los concejales de esta formación política, este barrio supera ya los 30.000 vecinos, cifra que se incrementará con los futuros desarrollos, lo que hace necesario aseguran que este colectivo cuente con una infraestructura de este tipo, tal y como han demandado los propios vecinos. Por otro lado, el concejal de Ciudadanos, Rafael Burgos, también ha dado a conocer otra de las mociones en las que se solicita una web o aplicación en las que los ciudadanos puedan opinar sobre aquellos proyectos que el ayuntamiento tiene previstos poner en marcha, ya sea en gran, de gran envergadura o aquellos que afecten a un barrio concreto de la ciudad. Y que es el momento demandado por los propios vecinos también, es el momento de hacer un centro periférico de descentralización. Del, de la actividad municipal, de gestión municipal y además que sea un centro vecinal, donde realmente es una parcela municipal eh, que tiene aproximadamente unos 6.600 metros cuadrados y desde la que eh, queremos que se ubique ahí porque así también nos lo demandan los propios vecinos. Y en, página, en este caso, en página política les contamos que el Partido Socialista de Almería, en la provincia, se ha marchado esta mañana hasta las puertas del Colegio Mar Mediterráneo de la capital almeriense para dar a conocer la paralización de la LOMCE, la ley de educación, que ha tenido lugar hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, a propuesta de los socialistas. La diputada nacional Sonia Ferrer ha explicado que los españoles necesitamos un gran pacto de Estado para la educación y no una ley, asegura, que ha sido hecha solo por unos pocos. Y sin el consenso de agentes sociales y sistema educativo. Desde el Partido Socialista de Almería tienen claro que van a derogar esta normativa y piden ayuda a todos los grupos políticos para que así sea. La 11 nos parece una ley profundamente ideológica, segregadora, elitista, recentralizadora. Eh, que se ha hecho de espaldas a toda la sociedad, a toda la comunidad educativa, a las asociaciones de padres y madres, a los profesores, a los mismos eh, niños y niñas. Ayer mismo tuvimos una manifestación por las calles de Almería donde, la, donde los niños y niñas se manifestaban en contra del 11 Y lo que nosotros queremos es que exista un pacto de Estado a favor de la educación. Los más de 700 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Milagro han procesionado esta mañana por la Plaza Virgen del Mar portando la imagen de su patrona para conmemorar el 125 aniversario de la fundación de este colegio. Durante toda esta semana se han sucedido numerosas actividades culturales que hoy han visto culminadas con una ofrenda a la Virgen del Mar, como no, en el propio santuario de la patrona. ...y terminamos la Semana Cultural con el acto de, de hoy, que también con motivo de que el viernes, el perdón, el domingo es el día de la milagrosa... ...pues entonces queríamos hacer una procesión teníamos el miedo del tiempo de la climatología que nos estaban amenazando pero bueno hemos tenido al final una mañana fantástica han tenido primero un acto los de los más chiquitines dentro del centro donde han rezado y han hecho una serie de oraciones a la Virgen y ahora ya con todos los, los colegios salimos acompañando a la Virgen en nuestro entorno que es ir aquí a la Virgen del Mar y la Peña Milojas celebró anoche el séptimo aniversario de su fundación, y con tal motivo, su presidenta, Mónica Ruiz, organizó un gran acto en la sede oficial de la misma, a la que asistieron hasta cuatro jugadores de la primera plantilla de la Unión Deportiva de Almería, concretamente Fran Vélez, Jonathan Zongo, Fidel y Nano, a los que también acompañaron el consejero Luis Guillén y la directora de organización Lorena García. Los jugadores fueron agasajados en una sede abarrotada por los pellistas en la que los más jóvenes tuvieron ocasión de hacerles preguntas y fotografiarse con ellos. La presidenta les dirigió unas palabras de agradecimiento, les obsequió con algunos detalles y les informó de los 280 abonados que la componen, muchos de los cuales se desplazan durante toda la temporada a cualquier ciudad de la geografía nacional siempre para animar a los jugadores de la Unión Deportiva de Almería. El área de deportes de la Diputación Provincial de Almería celebró en la noche de ayer en el Teatro Apolo la gala Almería juega limpio, con el objetivo de premiar a los jóvenes deportistas de la provincia que han destacado por sus valores. El presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, y el vicepresidente, Javier Aureliano García, por parte de la institución provincial o los concejales del Ayuntamiento de Almería, Manuel Guzmán, Juan José Segura y Lola de Aro, fueron junto al empresario Guillermo Blanes algunos de los espectadores de excepción de un acto que estuvo presentado por el periodista Ángel Acien. La gala comenzó presentando al ARBI, la mascota de los Juegos Deportivos Provinciales, y después se procedió a premiar la labor que realizan los deportistas, árbitros, profesores, ayuntamientos o empresas por fomentar los valores del deporte y unos hábitos de vida, como no, saludables.